Buenos días, hoy es jueves 25, ¿verdad? 25 de agosto del presente año 2016. Ojeando la noticia, como todos los días, estamos con ustedes para dar a conocer pues lo más relevante de los medios de comunicación. 6 medios, como ustedes ya saben y estamos acostumbrados a decirles, que pues primero comenzamos con las cabezas, luego las contraportadas, y si sale algo por allá que pues no lo tenemos todavía aquí en los impresos, también les haremos el comentario. Advertido todo, empezamos. Muy buenos días, Loreta. Buenos días, don David. Ceci, buen día. Buenos días, todos Cecilia. Buenos días, don David. Bien, pues ya aquí la güera y la morena, bueno, la rubia y la morena. Y no hay, hace falta una pelirroja aquí. Ah, ¿verdad? O sea, no es suficiente. Ah, ¿verdad? Y el pelícano, el de pelo cano. Póngase usted primero. Bien, pues ya negro, pelo rubio y pelo blanco, los pelícanos. Bien, aquí estamos, vamos a comenzar con Punto Medio. Claro que sí, Punto Medio. Excelsior, ya preparan el aumento en el transporte urbano. El incremento de las tarifas sería con base de los estudios que realiza la Dirección Estatal del Ramo, anticipa un líder camionero. Y buscan nuevas formas de usar el agua subterránea. Con la participación de 13 países, se inaugura en esta ciudad la 13ª Congreso de Hidrología y Milenio Novedades. Aumenta el precio de las casas en Yucatán, un fuerte impulso a los desarrollos residenciales plus. Y aquí hay una foto en donde mencionan que es más de 150 los muertos por el sismo de ayer en la madrugada en Italia, con una magnitud de 6.2 grados Richter. ¿Qué trae la jornada? Bien, pues nos comenta: crecemos y vamos por más. La verdad. El diario La Verdad Yucatán, el alcalde José Cortés del partido Nueva Alianza pide confianza en las obras para progreso, un próspero progreso. Más información en la página 4 y 5. La jornada mayo. Urgente que autoridades inviertan en el alcantarillado, expresó de AL. AL es. Participan en Congreso Hidrológico en Mérida. Urge que autoridades inviertan en el alcantarillado. El agua del estado es altamente vulnerable a contaminarse por residuos, advierte. Su consumo en Yucatán es único, proviene de los cenotes producidos por el impacto de Xochitl, dice el gobernador licenciado Rolando Zapata Bello. Bien, el diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, trae su titular a 8 columnas: bajo los escombros. Un terremoto de 6.0 grados ocasiona destrozos en 3 poblaciones de Italia. Temen que vaya en aumento la cifra de muertos. Italia vivió ayer una jornada marcada por el dolor y desesperación de cientos de personas que lo perdieron todo durante un devastador terremoto que sorprendió al centro del país antes del amanecer. Bien, esta es la parte principal. A punto de aclarar, 3 homicidios y un robo. 5 personas involucradas en cuantioso hurto, el de los 19 millones a Gabriel Antonio Moisés Jorge. Sorpresas en 2 puertos. Es un hecho poco común, miles de coloridas langostas muertas aparecieron ayer en playas de Chicxulub, Puerto y San Felipe, lo que causó interrogantes en personas que presenciaron el fenómeno. Las autoridades dijeron que se trata de una especie forestal. Sí, son langostas, pero no son las langostas de mar. Esas. Hay langostas y hay la ancha también. Bueno, estas son las verdaderas langostas, porque están las anchas, pues, todo lo que traen acá, allá abajo. Y ahora el por esto. Paz. Los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del gobierno de la República alcanzaron un histórico y definitivo acuerdo para acabar con una guerra
de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas, según informaron en La Habana los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la Comandancia General de la FARC. El documento será efectivo después del acuerdo que deben de firmarse el domingo 2 de octubre del presente año. Eso es lo que les gusta a ellos, por eso lo dan así. Bien, pues ahora vamos a las contraportadas. Claro que sí, en la contraportada del Punto Medio, maestros por mérito y no por favores públicos, dice Nuño. Aurelio Nuño. Yo me pregunto, ¿él en su puesto está por sus méritos propios o por favores políticos? Bueno, en la Ministra Espinosa. Es una pregunta al aire, así es. Ministra Espinosa, dile. Fíjese, aquí dice que van 247 muertos por el terremoto de Italia y en la nota anterior que vimos dice que van 159. Y bueno, va en aumento a medida de que vayan desescombrando, van viendo cuánta gente hay abajo. Y como ya decía, chofer y no doméstica. No se puede precisar exacto la cifra. Y en Milenio Novedades, el chofer y la doméstica ligados al gran robo. Hay una hipótesis de que recibieron ayuda de tres personas expertas en hurtos de cajas fuertes. Y el SAT ya audita a Duarte y a cuatro más. Hay una alerta de Hacienda de los estados de recortes a su presupuesto del 2017. Creo que se arrastran también a las gentes que involucraron en todo esto. Ese mal de la corrupción es tremendo. Pero quería yo hacerte una mención. El chofer y la doméstica ligados a gran robo en casa de Tony Moisés. Esto ya se está volviendo viral, como diríamos en las redes sociales, el hecho de contratar gente a través de una agencia, que además ya van varios que tienen esos delitos que cometen gentes que recomienda esa agencia. Una persona, un buen amigo, me estuvo haciendo el comentario de que, pues, por necesidades del trabajo y de que tienen hijos que atender, marido y mujer, pues, laboran para completar la papa, ¿no? Y entonces, pues, recurrieron a esa agencia de colocaciones. Resultado de que, de repente, un día, como le dicen acá, la muchacha, o sea, el servicio, por no decirle un apelativo así feo, en otros le dicen chacha, otros le dicen la mucama, otros le dicen, bueno, tienen varios. Igual le dicen la gata también, o sea, hay muchas cosas, pero son así medio despectivas. Y hay gente que sí, en realidad, desde mucho antes, que adoptan a una persona para que les haga el servicio de la casa, la limpieza, el barrido, el planchado, el lavado, en fin, muchas cosas. Contratan a esta persona, una muchacha oriunda de una población al oriente de la entidad, no digo el lugar para que no estemos aquí quemando el municipio, y empezaron a notar cosas extrañas. En un momento dado, la misma muchacha se fijó que ya era necesidad de evacuar y les estaba pidiendo su liquidación. Como ellos le decían, pues no te estamos despidiendo, estás haciendo lo que te pedimos que hagas, pero bueno, es que ya me quiero ir, es que ya tengo un compromiso en mi pueblo, es que yo tengo que llegar. Y estaba desesperada. Al notar esa desesperación, la esposa le dice: oye, se me hace raro que esta mujer esté haciendo estas cosas. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues la dejan ir, le dan el dinero que ella estaba pidiendo, y dice, pues ni modo, nos quedamos sin servicio. Pero cuando ingresan al cuarto, donde ellos tienen un closet, y dentro del closet tienen una caja, esas que se venden con llave y todo, seguridad, se dan cuenta de que estaba abierta. Y ahí tenían, pues, que los recuerdos de familia, sus anillos, sus cadenas, sus cositas de oro, lo que hay. Y ahora no puedes exhibir ni siquiera en la calle, ¿no? Esas cosas. Y además, tenían
un dinerito juntado por contingencias de médicas y de todas estas cosas que siempre sucede, que era una muy buena cantidad, casi 300 mil pesos. Desapareció. Pero además desapareció hasta la carpeta donde venía todos los datos de la muchacha. Y pues lógicamente lo único que queda por hacer es presentar una denuncia. Vengan e investiguen. En la fiscalía, ¿qué les dijeron? Bueno, pues vamos a investigar. Detienen a la muchacha y posteriormente la sueltan. Y la sueltan porque ella dijo: yo no tomé absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que en las nuevas leyes, ahora esto de la reforma legal y todas estas cosas, les dan todas esas oportunidades a la gente que pues dice: pues yo no lo hice. Y es tu palabra contra la mía. Y en el juicio oral pues tendría que ventilarse más adelante la situación. Van a la agencia a reclamar y a pedir el expediente y dicen que ahí no existe ese expediente. ¿Qué tal? O sea, el expediente de la muchacha, porque además ya tenía 2 hurtos anteriores en casa habitación. O sea, ¿qué pasa? Y ahí lo estamos viendo en el caso de Tony Moisés, que ahí sí fue una fuerte cantidad. Le dejan entrar a la gente, a los malandrines que conocen, porque ya esto ya prácticamente es una pandilla. Están en una pandilla. ¿Qué pasa? Que los dejan entrar cuando ya ellos se fueron a trabajar, se queda la casa a merced de la muchacha. Y no estamos echándole la viga a esas gentes honorables que durante años hacen el servicio en una casa. Simple y sencillamente estamos diciendo: ¿por qué la agencia desaparece una ficha así? ¿Por qué la fiscalía no indaga hasta dónde pueden tener? ¿Saben qué les dijeron en la fiscalía? Que eso, que todo lo que se llevaron de oro y lo demás ya lo fundieron y que es imposible poder recuperar absolutamente nada. ¿Y el dinero? ¿Y las cosas? También es muy responsable cosas la agencia. Cosas que incluso son de tipo de recuerdos sentimentales y de pero todo. Una pregunta: en esto de los juicios orales y en todos los anteriores entra en reparación de daños. Si no me puedes dar la joya, por decirlo así, del recuerdo actual, me lo das en dinero. En las cosas sentimentales es difícil ponerles precio. Claro, pero digo, si lo pueden dar en el radio. Ve las obras de arte de Da Vinci, o le vas a poner un precio sentimental. Pero que hay manera de que tengan que devolver algo, ¿no? O sea, no pueden ir invictos. Pues. Pero además que la agencia, porque hay la evidencia de que tenía 2 robos anteriores y de que ya no tienen la carpeta de antecedente, pues ¿cómo puede ser posible de que le des apertura y puedas, en este caso de Tony Moisés? Sí, porque se supone que la agencia ya hace todos los estudios de ser una persona. Ahí sí van a hacer una investigación exhaustiva. Claro, que no tenga antecedentes. Ah, no, porque a ti 300 mil no importa que te lo robe más tus chácharas, ¿no? ¿Es correcto? No, por supuesto que no. ¿Es correcto, Lore? No. ¿Crees tú que eso es no lo es correcto justo? Robarle a quien trabaja. No, pero además, ¿por qué hay la liviandad? Porque así se puede decir. La liviandad, la ligereza. Vamos, para que lo entiendan. ¿Por qué carajos se quitan de encima una investigación que puede resultar el hilo de una pandilla? Claro. Esto es lo que hay que ver. Yo creo que esto viene en pirámide. O sea, esto es piramidal, viene de una cabeza, desde arriba, que va imitándose en cascada, y va imitándose hasta abajo. Inventaron lo de los juicios orales, inventaron la reforma legal y todas estas cosas, tratando de pensar como piensan los americanos. Ah, si no juras decir la verdad y más que la verdad, y aquí se la pasan por donde ustedes ya saben. Dígame usted qué. En realidad, eso no, nosotros los mexicanos no tenemos esa cultura. Y los gringos, si es alguien que es. Sí, pero ahí se aplica la ley más profundamente. ¿Crees que va a decir la verdad? Y se investiga a fondo.
Eso es lo que hay que, o sea, a dónde voy, la esencia de esa nota radica en que aquí es más fácil decir, te fregaron. En cambio, ahí no, ahí no te pueden decir, te fregaron. Sí, no, Estados Unidos se investiga, ¿no? El punto nodal de este comentario es, radica en que no se hacen investigaciones porque les vale. Y porque ya hay una nueva ley y además se pueden acoger a ella. Y así es que truenes o relampaguez, ¿qué le sucedió a mi hija? Igual, le vaciaron su casa, fue y se puso la denuncia, se presentó incluso testimonios de cámaras de video. No son tan tan. Y hágale como pueda. Y ya, se acabó. Ahí murió y se quedó archivado. Así es. Yo viví un caso de juicio oral, que de hecho tenía un candado el hombre. Y sabe, solo porque yo me tomé las riendas, no fui la juez, ni mucho menos, pero las riendas del caso. Y me gasté dinero personal en taxis, gasolina, hijos, porque usted tenía que llevarlo, además que los deje, y das vueltas, voy, los fastidié desde el edificio 9, esto de juicios orales que estaba cerca de la Penny, ¿no? ¿Cómo se llama? El Cerezo. No, pero el edificio, el Rejón, Cerrón. No sé, no creo. El Cerrón es el de juicios orales, y el de las mujeres que está en periférico también. Ir, venir, fastidiar, así hasta que los cambies. No, pero no puedes estar haciendo eso. Claro que no. Si para eso está la justicia. A lo que voy. Tú no tienes por qué estar investigando ni instigando para que se haga justicia. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. ¿Dónde está que nos pintan las cosas de colores? No es posible que se desajenen de situaciones. Por eso aumentan los robos, claro. Por eso aumentan los asesinatos, por eso aumentan toda clase de trapacerías. Bueno, pues, no puede ser, es imposible que esto... Que no investiguen, a mí me pasó lo mismo que su hija, nada más que a mí me lesionaron físicamente y eso ayudó a que lo atrapen. Pero yo fui a molestar y a molestar y a molestar. Iba, venía, porque además era una cantidad muy fuerte de hospital y de gastos y demás. Y fue que el señor, hasta que se vio, pero que hasta aquí de que lo estén, dio el dinero. Pero así, con ventas y con FAI, con lo que sea, fui. O sea, ¿sí me explico? Ok. Y esto pues no puede ser, como dice usted. En sí, Estados sí te Unidos, creo porque te conozco. Pues, bueno, ahora vamos a las últimas notas de contraportada. No. Bueno, en contraportada, el edil tranza de apoyos. Acusan en suma que amigos de Gudelio Pacheco se benefician de un programa que se hizo para los baños públicos y él se transó la lana. En la jornada maya, pues muy culturales y muy enredada, pues les voy a explicar rápido. En 1944 se hace un escrito de incidentes melancólicos, así se llama, por Juan de la Cubacho. Esto trata de Doña Caracol y el señor Ardilla, bastante extraño el título, y lo ilustra el señor Leopoldo Menéndez. Está dedicado a la memoria de Silvestre Revueltas, quien ya solicitó hoy por hoy que este escrito, escuchen, el año de 1944, se le ponga música sinfónica y se lleve al ballet de Monte Carlo. ¿Qué tienes por ahí? Aquí tenemos un poquito de lo que es la agenda del gobernador en la parte local de Milenio Novedades y hace un llamado para proteger la riqueza hídrica de la región, pues inició el Cónclave Internacional de Hidrogeología al inaugurar dos congresos sobre el tema que se realizan en Mérida. El gobernador exhorta a los asistentes a poner freno a la contaminación de mantos acuíferos y también planifican el contenido que tendrá el Palacio de la Música. Acordes a esta tarde vi llover, darán la bienvenida porque según dicen que es la canción que es más escuchada según la revista Billboard a nivel mundial. Bien, y una noticia que nos llega aquí de último momento, dice que el hospital psiquiátrico pasa a manos del gobierno federal. Recordamos que el hospital psiquiátrico ha tenido múltiples anomalías que se han estado detectando desde hace tiempo
pleitos entre psiquiatras incluso, que pues han terminado mal incluso con un crimen, un sonado crimen. Hoy por la mañana tomaría posesión nuevos directivos nombrados desde la Ciudad de México en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Virginia González Torres, subsecretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, dará posesión hoy a nuevo personal directivo del Hospital Psiquiátrico Yucatán, que ya fue transferido del gobierno estatal al federal, según fuentes bien informadas. Al parecer, el Hospital Psiquiátrico Yucatán forma parte ya de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, y esa transferencia obedece a las diferencias entre la señora González Torres y el secretario estatal de Salud local, el doctor Jorge Mendoza. Y es muy larga el comunicado, no se los leemos todo completo, estamos breves de tiempo, pero pues sí les estamos diciendo y advirtiendo de que este hospital se hace cargo la federación de él, por las diferencias que existen entre ellos. Bien, pues vamos a la última nota, que está muy referente a la situación del nuevo plan inmobiliario. La sección local del diario Yucatán, con eso cerramos, dice: nuevo plan inmobiliario, buscan repoblar zonas cercanas al centro histórico. Desarrolladores inmobiliarios, conjuntamente con los gobiernos federal, estatal y municipal, emprenderán en breve un plan de redensificación de viviendas en las colonias cercanas al centro histórico de la ciudad. Esto ya es una cosa que está planeándose. Huellas aquí de Pablo Escobar. La DEA intentó detenerlo en un rancho en 1984. Cumple alta meta. Cuando Fernando Adrián Escalante Pech inició la carrera de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la UADY, se puso una meta: ganar el premio Prócer al mejor promedio de su generación, y lo logró en solo 4 años y medio. Esto es perseverancia. Y empiezan los preparativos electorales. Partidos políticos, óiganlo bien, fortalecen sus estructuras y se capacitan con miras a las elecciones de 2018. Se los decíamos, pajaritos. Nuevo rector de la Anáhuac Mayab. Rinde protesta el nuevo rector de la Universidad Anáhuac Mayab, Miguel Pérez Gómez, para su conocimiento. Saldo rojo en carreteras federales. A 5 días de fin de la temporada de vacaciones de verano, ya dejaron saldo rojo en carreteras federales. Bien, y así concluimos este programa del día de hoy, que hoy juevesitos, es un viernes chiquito, les estamos diciendo que sean felices, que se agarren de las manos, que tengan esa sonrisa angelical que tienen estas dos mujerzotas que tengo aquí a mi lado, pero no hagan travesuras. Si van a portarse mal, que inviten, hablen. Bueno, les ponemos a disposición un celular. Vamos a hacer cosas interesantes de aquí en adelante, antes de que llegue la época de las banderitas y los mariachis. Gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias, Loreta. Gracias, don David. Gracias, Cecilia. Así es, mañana es cumple de... ¿Ah, sí? Una niña nació. Mañana nos vamos a portar mal, ¿no? Así es. Bueno, ¿desde hoy? Ah, bueno, desde hoy. Yo ya le di su anticipo. Ah, dicho. Sí, ayer muy amablemente me invitó a comer. Con razón, mi jaguar. Ay, ¿qué tal? Pero con calma. No, muy amablemente, fue su esposa. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta luego.